¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributi Consulta. En esta oportunidad estoy haciendo este video luego de las declaraciones del ministro de Economía, en la cual anunció que ahora los servicios digitales van a pagar el impuesto del 18% correspondiente al IGB, ¿no? Hablamos de plataformas digitales como, por ejemplo, Netflix, Disney, Prime Video, HBO y cualquier otra plataforma que exista. Bien, lo primero que tenemos que saber nosotros es que cualquier servicio que se brinde en el país está gravado con el impuesto del 18%, excepto por alguna normativa en especial esté exonerada o inafecta dicho servicio, ¿verdad? Todos los servicios que brindan estas plataformas ya está estipulado en la norma, en realidad ya existe. Y como lo dijo el propio ministro, esto está regulado en la ley del IGB. Lo que no hay forma de saber es cómo cobrar este 18% de IGB. Y eso es lo que, según las palabras del ministro, ya encontraron ellos la manera de cómo hacerlo. Es por eso que indican que en los próximos meses ya se estaría publicando la normativa para que entre en vigencia esta disposición, ¿no? Que en realidad va a ser de la forma del cobro, porque en la ley del IGE, en la ley del IGB ya está estipulado. ¿Y dónde está estipulado esto? Está estipulado en el literal B del artículo 1 de la ley del IGB, que establece lo siguiente: se gravará con IGB la prestación o utilización de servicios en el país. O sea, es decir, no es que esté fuera de la normativa que nos habla de en qué caso se graba el IGB. No, ya está estipulado en nuestra ley. Lo que falta es saber cómo se cobra. ¿Ok? Te voy a explicar cómo funciona esto de la prestación o utilización de servicios en el país, ¿no? Actualmente, por ejemplo, si nosotros solicitamos el servicio de una empresa que domicilia aquí en el país, esta empresa lo que hace es emitirnos una factura o una boleta. Y si nosotros solicitamos el servicio de una empresa no domiciliada en el país, seguramente nos emitirá quizás también una factura o una boleta si nosotros le requerimos, ¿verdad? Normalmente no lo hacen. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le requiero un servicio a una compañía telefónica que tiene su plataforma también parecidas a la de HBO, a la de Netflix, a la de Amazon, ¿no? Como por ejemplo, Claro Videos, ¿no? Claro Videos tiene una plataforma en la cual alquila videos o tú pagas una suscripción por tener esa plataforma, ¿no? Si, por ejemplo, yo contrato a esa empresa me va a emitir un recibo de servicio o una factura o una boleta que va a decir lo siguiente, ¿no? Subtotal, pongamos un ejemplo de 100 soles, IGB 18 y el total 118. Yo como usuario voy a pagar los 118 soles. ¿Quién paga el IGB? El IGB lo paga el usuario, porque el IGB es un impuesto que se aplica al consumo o al valor agregado, y quien lo asume es quien compra ese bien o ese servicio. En este caso, nosotros pagaremos los 118 soles, claro, y quizás ni nos demos cuenta que estamos pagando el IGB dentro del precio que nos están cobrando. Como por ejemplo, yo voy, me compro una zapatilla, un zapato o cualquier otro bien, ya estoy pagando el IGB, no me doy cuenta porque me entregan una boleta y que quizás ni la veo, pero si observo bien esa boleta de venta que ahora es electrónica, ahí dice un apartado IGB que en este caso del ejemplo son 18 soles. En cambio, si yo ese mismo servicio lo requiero de una empresa no domiciliada, obviamente en este caso la empresa como no me va a emitir ningún comprobante, lo que me va a cobrar va a ser 100 soles bajo ese mismo ejemplo que estoy colocando. ¿Ok? Entonces, así funciona ahorita el servicio de streaming de una empresa, perdón, del servicio a través de las plataformas digitales de una empresa domiciliada en el país versus una empresa no domiciliada que nos preste en el país, ¿ya? Entonces, esto es en una situación actual. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros tipos de servicio o cómo lo manejan las empresas? Vamos a imaginarnos que yo soy una persona natural con negocio o una empresa jurídica, por ejemplo, en la cual yo requiero que me presten un servicio. Voy a colocar el mismo caso, una empresa domiciliada o una empresa no domiciliada. Te comento que para prestación de servicios, este término se utiliza cuando quien me presta el servicio es una empresa domiciliada en el país.
En cambio, cuando quien me presta el servicio es una empresa no domiciliada, se utiliza el término de utilización de servicios, porque yo estoy utilizando un servicio en el país. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se maneja en el caso de las empresas? Esto te explico para que tú sepas cómo va a funcionar el tema del pago del IGV a través de estas plataformas digitales. Por ejemplo, en el mismo caso, yo, empresa jurídica, requiero el servicio de otra empresa, la otra empresa me va a emitir una factura de 100 soles más su IGV correspondiente, ¿verdad? 118 soles. En cambio, cuando yo utilizo el servicio de una empresa no domiciliada, la empresa no domiciliada me va a emitir una factura o un invoice o el documento que emite en su país. Para efectos tributarios ese documento va a ser válido. Ahorita no estamos hablando del impuesto a la renta, que es otro mundo totalmente distinto. Estamos hablando solamente de IGV. Entonces, como yo estoy utilizando un servicio de una empresa no domiciliada aquí en el país, a mí me corresponde pagar el IGV porque eso está estipulado en el literal B del artículo 1 de la ley del IGV, la cual me obliga a pagar un IGV. Entonces, aquí en este caso, yo pagaré el 18 soles que corresponde al 18% y en total de mi bolsillo de la empresa saldrá 118. 100 le voy a pagar a la empresa no domiciliada y los 18 soles los tengo que pagar yo directamente como empresa a SUNAT. Como yo empresa soy un contribuyente que en la cual, por ejemplo, este IGV que yo voy a pagar los 18 soles lo voy a pagar con un formulario que se llama Guía de Pagos Varios, que es el formulario 1662 con el código 1041 que corresponde al concepto de IGV pagado por utilización de servicios de no domiciliado y esos 18 soles a mí me sirve como crédito fiscal. Es decir, no es que yo pierda esos 18 soles, eso lo voy a utilizar en mi declaración mensual para que me sirva como un saldo a mi favor o como un crédito o como una compra más aquí en el país para que sume al total de mis compras y lo utilice como crédito fiscal. Eso así funciona en una empresa, por ejemplo. Pero en el caso de una persona de a pie que no tiene empresa, ¿cómo pagaría esos 18 soles que ahora le van a cobrar por utilizar el servicio de Netflix, de Amazon y las otras plataformas que existen? ¿Cómo lo van a pagar? De acuerdo a las declaraciones del ministro, lo que se estaría viendo es, y que ya han encontrado la forma aparentemente, es que eso se trabaje a través de una retención del banco, es decir, que las entidades financieras, al momento de que uno hace el pago, retenga ese equivalente al 18% del servicio pagado. Y de esa manera el banco se encargaría de pagar a SUNAT ese importe que corresponde. ¿Me dejo entender? Entonces yo les he explicado cómo funciona este tema en el caso de las empresas, para que ustedes sepan primero la mecánica, obviamente, y en este caso sepan que lo que se está proponiendo o lo que va a salir en las normativas en los próximos meses es que quien se encargue de hacer esa retención sea el banco. De acuerdo a las propias palabras del ministro, estamos hablando de acá a un par de meses, estaremos hablando que quizás en octubre, noviembre o quizás más adelante salga la normativa. No que grave este tipo de servicios, porque ya está grabado en la ley, está en el literal B del artículo 1 de la ley del IGV, sino que salga una resolución de superintendencia o un decreto legislativo en la cual se nombre, por ejemplo, a las entidades financieras como agentes retenedores de este tipo de impuesto y las formas y condiciones de cómo van a hacer el pago y demás, ¿no? Porque como te digo, esto ya está estipulado en nuestra normativa, lo que faltaba es ver la forma de cómo hacer cumplir el pago de estos impuestos que de acuerdo a los cálculos que han hecho en el MEF, estaríamos hablando de una recaudación anual de más de 800 millones de soles, ¿no? Entonces, esto es lo que te quería comentar, esperando como siempre que les haya servido esta información, yo me despido, hasta la próxima, cuídense mucho.